Ahora cierre los ojos. Imagine una verde pradera. En medio de la pradera hay un caballo, blanco, reluciente, cabalgando a gran velocidad. Y usted es el jinete. Note cómo la brisa fresca, pero no molesta, roza su vigoroso torso y le insufla vida y bienestar. ¿Se siente bien? No, no conteste, no se desconcentre. Empieza a llover, pero no le molesta. Es más, el sonido de las gotas de agua mojando la vegetación le produce una relajación casi total. Baja del caballo y se tiende sobre la hierba. Y respira hondo. ¿No percibe el agradable aroma de la naturaleza? Ahora, abra los ojos e incorpórese lentamente. Ahora puede que esté un poco desconcertado, pero le aseguro que después de dormir 8 horas se va a encontrar usted muchísimo más relajado, de verdad. ¿Y cuánto le debo? No, yo no cobro. Páguele a mi enfermera al salir. ¿Conoces de algo a esa? Pues no te he quitado por encima. ¡Tú! ¡Naranjo de puta! ¿Qué pasa? ¿No piensas decirme nada, cabrón? No te hagas el despistado, ¿no? Llevo semanas buscándote. Y por fin he dado contigo. Creías que te ibas a escapar, ¿eh? Me dijiste que me querías. Me diste tu número de teléfono, pero al final llamaba y había un tipo que me decía que estaba en una arboristería o una dietética o no sé. ¡Me engañaste! Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? He tardado semanas en asimilar que me habías dado el teléfono mal a propósito porque no querías saber nada más de mí. Ya, ¿eh? Pero no te conozco de nada. ¿No? ¿No te acuerdas de mí? Pues yo sí que me acuerdo de ti. Me voy a acordar siempre. Porque adivina quién es el padre de la criatura que llevo dentro. ¿Y de cuánto está? Yo qué sé. De 6 o 7 meses. Vete tú a saber. Pero ibas tan cocido que no te acordaste de ponerte el condón. No, iba tan cocido que no me acuerdo de ella. ¿Qué piensas hacer?
podemos ayudarte, hijo. Lo siento. Pero es vuestro nieto. Sangre de vuestra sangre. ¿Quieres un caramelo de regalí? Coge el caramelo, hijo, cógelo. Quítate ya ese cojín.